¿Por qué se trata de arquitectura sagrada y no de un sistema de diaclasas? Porque el megalito, esta piedra fundacional, fue orientada con base a los cuatro puntos cardinales. Por lo tanto, esta piedra representa un eje del mundo, un centro del mundo, un axis mundi, un símbolo cosmológico. Y vamos a comprobar, si me lo estoy inventando o si realmente se trata de una piedra fundacional orientada con los cuatro puntos cardinales. Vamos a comprobarlo. Y para ello he traído la brújula. Aquí tengo la brújula. Norte, sur. Detrás de mí tengo el este y aquí tenemos el oeste. Por lo tanto, este bloque fue orientado con los cuatro puntos cardinales, con todo lo que ello representa o simboliza, un centro del mundo, porque se haya orientado con los cuatro puntos cardinales. Por esta razón bauticé a este megalito como la piedra fundacional de la montaña de Montserrat, porque se haya orientado con base a los cuatro puntos cardinales. Y si tú orientas una piedra o una estructura con base a los cuatro puntos cardinales, lo que estás creando es un centro del mundo, un axis mundi. Por esta razón, Montserrat representa uno de los centros del mundo más importantes. Porque Montserrat es más importante que Uluru, en Australia. Y se trata de los dos centros sagrados por excelencia. Y desde esa perspectiva, seguimos apreciando que se trata de arquitectura. Observad el tamaño de estos sillares. Sillares que se hallan escuadrados, como hemos comentado. Por lo tanto, carece de todo sentido. Es ridículo seguir afirmando que se trata de geología. Aquí de lo que se trata es de arquitectura megalítica. Me han dejado el mapa secreto de Hijos del Sol. Y aquí estoy. ¿Has visto esta otra escuadra? ¿Cuál de ellas? Si subes la escalinata lo podrás apreciar, sí. Mira. ¿Esta? Sí. 90 grados. Sí. Y esto parece un relleno de refuerzo. Igual que esta otra piedra, mira, Jordi. Qué magnífica escuadra. Esta es la que por el otro lado tiene 90 grados de corte. Sí. Y aquí tiene 90 también, ¿eh? Sí. Porque la verdad que es increíble, cuando lo grabas con el móvil es una pasada. Pues mira, en este otro lado tienes 90 grados más aquí arriba, si lo quieres mirar. Bueno, nosotros mostramos los interiores, pero no precisamos por dónde se entra. No, claro. No queremos que esto se degrade en 4 días. No queremos que se convierta en las Ramblas de Barcelona. Nina, ¿quieres venir con nosotros, eh? Bueno, Jordi, suerte. Hasta ahora. Impresionante. Y tampoco buscaban la perfección. No, pero está claro que son 90 grados esto. Claro, la perfección bajo nuestra cosmovisión. De que todo sea perfecto. Claro, pero eso bajo nuestro sistema de creencias. Porque a mí me transmite muchísimo más esta arquitectura simétrica que una forma completamente geométrica. Y es lo que te comentaba, el nivel vertical es perfecto, pero renuncian a una cara totalmente rectilínea. Si te das cuenta, es orgánico, mira. ¿Ves? Es orgánico. Sí, sí, sí. Totalmente orgánico. ¿Y la antigua escalinata? ¿La observas? Sí. Elementos originales de la escalinata. Aunque hay mucho sedimento y está tapando varios elementos. Y aquí tenemos la otra escuadra. A ver lo que te parece, Brandon. Tú sabes que el relato oficial en relación a la Génesis
de esta estructura es que se trata de un sistema de biaclasas. Es decir, que el agua de lluvia, a través de millones y millones de años, ha creado esta estructura. Esa es la versión oficial, el relato oficial que tenemos. Pero claro, sin embargo, las entidades observacionales nos dicen que no se trata de un sistema de diaclasas, sino que se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. ¿Tú crees que la meteorización puede crear un bloque como este? Muy difícil es para esto. Son 90 grados aquí y ahí. Impresiona este megalito. Sí, sobre todo que son 90 grados en ese lado, 90 grados en este lado. Aristas con 90 grados. Sí, sí, sí. El nivel vertical, perfecto. Hubiera sido demasiada casualidad que esto hubiera ocurrido. Demasiada. Demasiada. Es imposible que esto sea una producción de la naturaleza. Imposible. Se trata de lo que se trata. De arquitectura megalítica de orden orgánico. De templos prehistóricos. Cuando afirmo que se trata de macroestructuras erigidas durante la más remota prehistoria, no me invento nada. Este elemento representa un zócalo. Un zócalo monumental. Y sobre el zócalo descansan dos megalitos que fueron colocados con un ángulo de 45 grados. ¿Por qué no se trata de un sistema de diaclasas o por qué no se trata de una falla? ¿Observáis este conjunto de lajas introducido entre el zócalo y el megalito que está colocado con un ángulo de 45 grados? Pues está cumpliendo una función estructural. Introdujeron este conjunto de lajas para dar más soporte a este megalito. Observad bien, para que nadie tenga ninguna duda. Y siguen bien fijadas. El conjunto de lajas que introdujeron entre el zócalo y los megalitos que conforman la cubierta. Arquitectura megalítica de orden orgánico. Ni más ni menos. Todo lo demás son cuentos. Estas son las características constructivas de la civilización madre. Cómo combinan megalitos con piedras medianas y piedras pequeñas. Y aquí tenemos mortero, el mortero prehistórico, mortero de arcilla. Y ahora observad las dimensiones de este megalito. 1000 toneladas. Y cada una de las cajas que conforma la cubierta pesan aproximadamente 500 toneladas, aproximadamente, por el tamaño que tienen. 12 metros de largo tiene cada cubierta. Y a su vez las cubiertas también descansan sobre este megalito. Una concreción resultado del agua de lluvia. Por lo tanto, esta concreción es un indicador cronológico. Esta concreción determina que estas estructuras no pueden tener más de 10.000 años, que es lo que yo propongo. Yo sitúo la antigüedad de estas estructuras en un segmento cronológico aproximado comprendido entre el 10º y el 5º milenio antes de Cristo. Se trata de elementos independientes. Eso sí, todos los elementos están relacionados entre sí. Observad cómo se trata de elementos independientes. ¿Qué observas aquí? ¿Un conjunto de piedras caóticas o una escalinata para poder acceder a la rampa? Una escalinata. Claro. Y a su vez la escalinata es aperimetrada. Como los caminos que llevan a estos sitios. Las calzadas prehistóricas. Exacto.
Hemos podido acceder a este enclave gracias a la presencia de una cazada prehistórica que nos ha dejado en la misma puerta del templo. Por lo tanto, las calzadas y los templos obedecen a la misma civilización, a una civilización de época prehistórica. ¿Por qué crees que ningún geólogo ni ningún arqueólogo se pone en contacto conmigo para refutar mi tesis, cuando los he invitado 100.000 veces? Porque no tienen una explicación lógica para poder explicar esto. ¿Tú crees que pueden seguir alegando que se trata de un sistema de diaclasas? Una vez estás aquí in situ, valorando de qué se trata, claro. Por esta razón no aceptan la invitación, Brandon. Porque... se les caería todo el paradigma que tienen montado. Y harán el ridículo. ¿Cómo van a decir que esto lo hizo el agua de lluvia? ¿El agua de lluvia también cursa la licenciatura en arquitectura? No. He entendido, no. Utilizo la ironía socrática para... para obtener una reflexión coherente. En la universidad me he imaginado experimentos con agua de lluvia. Claro, es que los geólogos siguen afirmando que esta maravilla arquitectónica es el resultado del agua de lluvia. Si esto estuviera hecho por agua de lluvia, tendría que ser mucho más irregular. No tendría que ser... no sería tan... es que son 90 grados. Y no se trata de un solo elemento. El pilar es algo que me impresiona. Todos por eso. Todos los elementos están relacionados entre sí, arquitectónicamente. Fíjate allí. El punto de apoyo. Una piedra ahí, otra ahí, otra ahí. La escalinata. Otra ahí. Claro. No era como una escalinata una encima de otra, sino era una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y así subiendo. Bueno, también lo que sucede es que está colmatado de sedimento, ¿lo ves? Sí, claro. Si quitáramos el sedimento sí que podríamos apreciar bien la escalinata, pero ¿ves? Mira. Y justo desciendes, ¿qué es lo que encontramos? Mira. Observa el tamaño de los bloques. Y a su vez se trata de otra entrada. Maravillas del agua de lluvia. No lo entiendo. No lo entiendo. Después dicen que soy yo el que veo fantasías, que todo esto es geología. También soy consciente que tarde o temprano tendrán que reconocer la autenticidad de este descubrimiento. La verdad al final acaba saliendo la luz. La verdad es simple y sin artificios. ¿Observas el elemento que tiene en el horizontal superior? Está cumpliendo también una función arquitectónica. Si quitas este elemento, ¿qué ocurre? El gran megalito cae encima del cubo. Sí.